Muy buenos días a todos ustedes que nos están acompañando en esta transmisión. Queremos darles la bienvenida. Va a ser una hora de una charla amena sobre temas muy importantes en la actualidad, sobre todo por el uso que estamos haciendo de las tecnologías a raíz de la situación de contingencia COVID-19, en la cual, como todos sabemos, Jalisco ha sido punta de lanza en implementar nuevas herramientas, nuevos modelos. Y en esta ocasión queremos compartir con todos ustedes, docentes, padres de familia, estudiantes y público en general, algunas circunstancias que tenemos que tomar muy en cuenta para evitar tener problemas. De todos es muy conocidos que dicen algunas personas, yo no me animo a pagar por internet porque me van a clonar mi tarjeta, porque me van a robar mi información, porque me van a robar mi identidad. Y bueno, aunque esto es cierto, también hay medidas con las cuales podemos evitarlo y podemos comprar en internet, navegar en internet, publicar en internet sin poner en riesgo la seguridad personal, financiera e incluso la familiar. Por ello hemos preparado dentro de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco una serie de cursos, en este caso son dos, Ciudadanía Digital y además Ciberseguridad, que van muy de la mano en este proceso que todos debemos conocer. ¿A quién va dirigida esta charla? A todos, todos los que usamos tecnologías, que somos creo que la gran mayoría. ¿De qué edad? Desde cualquier edad. Es muy importante para un niño que decimos es que él no sabía que se tenía que usar un programa, hasta un adulto que sabe que es un riesgo, pero no sabe qué herramientas utilizar. De todo eso vamos a hablar ahorita. Y recordarles que en la Dirección de Alfabetización Digital tenemos unos cursos en línea para tanto ciberseguridad como para ciudadanía digital que están abiertos al público de nuestro estado, de cualquier estado del país, incluso del extranjero, que los puedan tomar. Porque lo que nos importa es la seguridad de todos los que estamos inmersos en el uso de la tecnología de forma cotidiana y constante. Por ello los invitamos a que tomen estos cursos en alfabetización digital. Más adelante les vamos a dar las ligas de trabajo. Y bien, vamos a iniciar también en el chat. Vamos a estar dando respuesta a sus inquietudes y al final de la sesión voy a estar su servidor. Soy Fernando Guzmán, director de alfabetización digital. Estará la maestra Luz Pati Ramírez, jefa del área de innovación educativa de esta dirección, y también estará el maestro Luis Castañeda, encargado de nuestra área de programación y robótica. Entonces, vamos a hablar un poquito de esta charla. Iniciamos nuestra presentación con el tema de ciberseguridad. Son los dos cursos que tenemos. Adelante. Cada día es más común que niñas, niños y jóvenes dediquen más tiempo al uso de redes y dispositivos de telecomunicaciones. En muchas ocasiones, tanto ellos como los adultos no cuentan con la suficiente sensibilización sobre los riesgos que enfrentan al utilizar de manera cotidiana las tecnologías de la información. Con la finalidad de brindar las herramientas necesarias para fortalecer la experiencia educativa en línea, la Secretaría de Educación Jalisco te ofrece el curso de ciberseguridad para promover una cultura de seguridad digital y hacer de ti un usuario alerta y consciente que navega de manera segura. Bien, vamos a trabajar un poquito de ciudadanía digital. ¿Qué es la ciudadanía digital? Así como somos ciudadanos de un país, también somos ciudadanos digitales. La ciudadanía digital es la comprensión de asuntos humanos, culturales y sociales relacionadas con el uso de las tecnologías, de la información y de la comunicación. A esto le llamamos las TIC. Si ustedes se fijan, es muy común hablar del término TIC. Son las tecnologías de la información y la comunicación. Y es las conductas pertinentes que tenemos que tener. ¿Y a qué principios se orientan?
Por ejemplo, la ética. La ética sería el primer principio que vamos a empezar a trabajar. La legalidad de lo que estamos haciendo. No porque se esté haciendo a través de un teclado significa que lo que yo hago no es ilegal. Es como si yo lo estuviera haciendo en persona. La seguridad que tenemos. Seguridad física, seguridad financiera, seguridad económica, seguridad de traspaso de información y de datos. La responsabilidad en el uso del Internet. Si bien el uso del Internet en algunos países es un derecho de los ciudadanos, también tenemos que tener responsabilidad en el correcto uso de esos recursos. El uso de las redes sociales. Recuerden que aquí en redes sociales, a pesar de que, aunque los programas de las redes sociales tienen ciertos lineamientos de edad mínima para poder ingresar, podemos tener niños desde los 7, 8 años que ya están en esas redes sociales porque pusieron una fecha de nacimiento diferente. Acceso a las tecnologías disponibles. La ciudadanía digital es la aplicación de las normas de conducta adecuadas al uso del Internet, redes sociales y las herramientas tecnológicas. Dentro de estas normas que se deben aplicar y respetar, encontramos, como comentábamos, las éticas y las legales, dentro de un marco de seguridad y responsabilidad. Y nosotros, en las escuelas, debemos ser precursores de este nuevo concepto. ¿Por qué? Si recuerdan, hace un año, antes, un poco después, teníamos a veces hasta restricciones de uso de aparatos de smartphone, tablets o computadoras en las escuelas. A veces lo veíamos hasta mal, que un niño trajera su celular y lo quisiera usar en clase para algo, para una búsqueda. Los maestros pensábamos que estaban jugando, que estaban chateando, que no nos hacían caso. Y fíjense cómo pasa ahora el tiempo. Ahora tener ese smartphone en la mano es lo que nos está permitiendo, dentro de esta situación de contingencia, estar tomando clases, estar aprendiendo nuevos métodos y seguir nuestra vida lo mejor, de la mejor manera, en forma cotidiana, dentro de esta situación de pandemia. Pero todo lo que hacemos deja una huella. ¿Recuerdan que siempre dicen que no hay nadie que tenga dos huellas iguales? Pues aquí nosotros también en Internet estamos dejando huellas desde que estamos entrando. Cada vez es más común que nos estén pidiendo datos nuestros para acceder a la información. Cada vez es más común que las páginas nos digan que si aceptamos cookies, ahorita vamos a ver qué son las cookies, que si estamos trabajando nos van a pedir información. Cada vez que damos un clic, damos información. ¿A quién? Al proveedor del servicio, la red social, el programa, incluso a la empresa proveedora del servicio de Internet, que nos tiene bien ubicados en dónde estamos. Ubicamos nosotros bien que estamos en nuestra casa, pero gente de cualquier parte del mundo puede ubicar la dirección desde la que estamos conectados y en un mapa muy cercano puede definir nuestra ubicación, no nuestra casa, no nuestra dirección con número, pero sí muy cercano a la zona donde estamos trabajando, lo cual puede dar acceso a que gentes que nos estén tratando de buscar o de ubicar sepan cuáles son los movimientos y las horas donde nos estamos moviendo. Y todo ello porque en nuestro celular estamos teniendo un GPS con esta información. Nuestra huella no desaparece en el Internet. Si quieres saber hasta dónde puede llegar tu información, yo los invito a que en algún buscador, el buscador de su elección, pongan su nombre completo entre comillas y van a ver toda la cantidad de información que sale respecto a ustedes. También podría ser respecto a otras personas, seudónimos, pero en muchas ocasiones vamos a ver que hay información nuestra que no sabíamos. Yo entré a participar en un evento hace 6 años. No gané, no supe nada del evento, metí mi solicitud, nunca me contactaron. Puedes aparecer ahí en esa lista. Y puede estar ahí tu currículum, donde está tu dirección, tu correo, incluso tu teléfono, tus redes sociales. Tienes que tener mucho cuidado con esa información. Toda página en Internet tienes que fijarte que tenga un aviso de privacidad. Es ilegal no tener ese aviso de privacidad. Es en el cual se comprometen a no compartir nuestros datos. Uno de los principales negocios en la actualidad es la venta de bases de datos con información de personas. Vamos a hablar un poquito más adelante de ese tema. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado cuando entremos a buscar una información. Cuando una página nos diga que si queremos instalar sus cookies, si no, no nos deja ver esa página. Valoremos cuál es. Si es una página conocida, reconocida, valorada, con buenos seguidores, podríamos decir que no hay mucho problema. Pero puede ser una página que tenga una noticia muy rimbombante
que diga, ah, ¿será cierto lo que pasó? Entramos, como queremos leerla, nos pone un mensaje que dice, acepta mis cookies para poder leerlas. Si nosotros le damos a aceptar cookies como aceptar cualquier cosa, estamos teniendo acceso a que nuestra información, esta tercera empresa la pudiera obtener, compartir e incluso hacer mal uso. Revisemos bien en quién estamos compartiendo la información. Las recomendaciones que tenemos es que tenemos que publicar solamente aquello que respete tu imagen. ¿Sí? Solamente aquello. Recuerda que estas imágenes que estás subiendo no tienen fecha de caducidad. No subas imágenes ahorita que en un futuro no queramos que gente las esté viendo. ¿Sí? O sea, tengamos mucho cuidado con toda la información que estamos subiendo. La número dos sería elegir una configuración segura en tus perfiles sociales. Tienes que revisar qué es lo que la gente está viendo de ti. ¿Qué es lo que la gente está viendo de ti? Hay formas en que yo tengo mi perfil y yo creo que está todo normal, pero hay gente que está por atrás viendo qué estoy subiendo de información. Tengamos mucho cuidado en ese momento de qué estamos compartiendo. Pidámosle a un amigo que entre a nuestro perfil y que pueda estar viendo todo lo que tenemos. Si nos pueden poner publicaciones, si nos pueden comentar, si nos pueden mandar mensajes privados. Y yo les sugiero que podamos restringir. Solamente compartir con nuestros amigos y a lo mejor amigos de nuestros amigos nuestra información. La siguiente sería, para publicar información o imágenes de otras personas, recuerda que ya tenemos que solicitar tu consentimiento. No es que tomé una foto y es mía porque yo tomé la foto. Las personas que están dentro de la imagen tienen derechos para poder aceptar o no estar en ella. Entonces, ten más cuidado, sobre todo en el caso de que no sean conocidos tuyos. Y por último, lo que comentábamos, tienes que bloquear las cookies. Además de que es muy molesto cuando entras y aceptas cookies, que en la parte inferior derecha de tu pantalla te están apareciendo noticias todo el día y no te dejan trabajar. Esa es parte de las cookies que se quieren instalar. De sitios podríamos decir bien, pero habrá otros sitios que estarán intentando robar tu información a través del uso de las cookies. Hasta aquí es donde podemos trabajar acerca del uso del internet a través de nuestra huella digital. Ahora quiero yo cederles la, mientras pasamos a contestar algunas preguntas en el chat, pasamos a la palabra a la maestra Luz Patricia Ramírez, que ella nos va a hablar de quién es el ciudadano digital, para después terminar con el uso de ciberseguridad, malware y phishing y todo lo que estamos haciendo con el maestro Luis Castañeda. Maestra, adelante. Gracias y yo regreso en unos momentos más. Muchísimas gracias y bienvenidos aquí a la Dirección de Alfabetización Digital. Vamos a ver algo que del contenido que tenemos en nuestro curso de Ciudadanía Digital y Ciberseguridad. Ciudadano digital. ¿Qué es un ciudadano digital? Porque últimamente oímos mucho hablar de este tema. Bueno, cuando tú usas una tecnología para resolver cualquier tarea cotidiana, para ahorrar el dinero, ahorrar tiempo, vas a ser un ciudadano digital. Un ciudadano digital es todo usuario de internet o de aplicaciones, y a eso lo consideramos ciudadano digital. Como siempre, todo ciudadano va a tener derechos y obligaciones al utilizar las tecnologías. Y estas tecnologías nos van a solucionar la vida. Entonces, cuando nosotros somos asiduos al uso de las tecnologías, nos llamamos ciudadanos digitales. Ahora, al ser un ciudadano digital, vamos a contar con derechos y obligaciones, porque ya sabemos que siempre que tenemos un derecho, va a generar una obligación. ¿Cuáles son esos derechos? Cuando nosotros hablamos de ciudadanos digitales, les llamamos ciberderechos.
Estos ciberderechos son compartir e intercambiar ideas, puedes aprender todo lo que quieras, conectarte con otros, expresar libremente tus ideas, trabajar en línea, y una cuestión bastante importante, que todos los demás respeten la propiedad intelectual de lo que nosotros ponemos en línea. El poder ser escuchado, el que podamos adquirir bienes y servicios a través de aplicaciones o de la web, y que nuestra información se mantenga privada. Por eso es tan importante que a todas las páginas que nosotros entremos haya un aviso de privacidad, y no solamente darle enter y continuar. Hay que leer ese aviso de privacidad para saber qué es lo que estamos aceptando. La mayoría de las veces solamente damos enter de una manera automática. Aquí, como un derecho, es que me presenten ese aviso de privacidad, y una obligación es poder leerlo y poder cumplir con él. Ahora, ¿cuáles son las ciberobligaciones que tenemos como ciudadanos digitales? Primero, siempre dar crédito a los autores originales para no plagiar su obra. Porque ahorita en este momento es tan fácil encontrar información en internet y la hacemos propia, y no es así. Recordemos que todo siempre va a tener, tenemos que respetar siempre el derecho del autor. También vamos a respetar la información y privacidad de los demás. No porque yo conozca a esta persona, puedo decir su nombre, puedo decir su ubicación, puedo decir qué hace. Si esta persona no me lo autoriza, no puedo hacer eso. Incluso con nuestros hijos. Si nuestros hijos deciden que no quieren que los vean en redes sociales, debemos de respetar esa parte y esa privacidad, porque recordemos que siempre será una huella digital que queda. Aunque nosotros borremos esas fotografías, siempre van a quedar en la red. Ahora, debemos de respetar esa privacidad, no hackear las redes o sistemas. Parece como que lo estamos diciendo de más, pero creo que siempre es bueno recordar que no podemos hackear, que no podemos comprar archivos de manera ilegal, no descargar de sitios inseguros o sitios que ya han robado ellos la información, porque nos estamos convirtiendo en cómplices de ellos. También debemos de reportar el uso inapropiado en las redes sociales, no descargar los virus, no enviar los virus, no cometer robos de identidad, ni ir reconocer siempre y valorar la diversidad de los demás, respetando los valores y las creencias de los otros. No tenemos por qué atacar al otro por no pensar de la misma manera. Ahora, vamos viendo qué es alfabetización digital. Y este tema es sumamente interesante para nosotros, porque estamos hablando que estamos en la dirección de alfabetización digital y de pronto no sabemos cuál es el alcance de esto. Creemos que alfabetización digital es solamente enseñar cómo utilizar cada uno de los programas. Pero alfabetización digital tiene un papel que va más allá de eso. Entonces, la alfabetización digital la podemos definir como la capacidad que tienen las personas de usar y manejar las tecnologías de la información y la comunicación, las llamadas TICs. Pero aquí lo más importante es que es no más saberlo utilizar, sino adquirir la habilidad de localizar, analizar, organizar y entender la información que estamos descargando. Esa es la parte más importante de la alfabetización digital. La alfabetización digital es formar ciudadanos con ética y valores para el uso responsable de los datos que se encuentran disponibles en la red. Entonces, esto nos va a implicar que podamos enseñar habilidades técnicas, pero también de localización, de investigación, de evaluación y análisis de la información. Como ven, es mucho más allá de lo que a veces creemos que es una alfabetización digital. Entonces, bueno, con el paso del tiempo, los estudiantes se han vuelto más hábiles para manejar la tecnología. Pero aquí, eso no es importante, porque de pronto muchas veces escuchamos, ay, es que los muchachos nos llevan por mucho en el camino de las tecnologías. Sí, esa parte la pueden tener los alumnos, pero los maestros
a pesar de que en ocasiones no saben usar las tecnologías, sí saben qué hacer con la información. Entonces nosotros tenemos que conjuntar las dos etapas o los dos conocimientos de los alumnos y de los docentes. Donde si nosotros hacemos ese juego donde ensamblamos el conocimiento de los niños con el conocimiento del maestro, podremos tener una mayor información y de una manera responsable. Hay que enseñarles a los alumnos no solamente habilidades informáticas, sino también habilidades blandas, el que aprendan a colaborar, que sean creativos y que tengan un pensamiento basado en su imaginación. Pero incluso no es suficiente que los estudiantes conozcan de tecnología. Necesitan aprender cómo convertirse en buenos ciudadanos digitales. O sea, nosotros les enseñamos normas de conducta que tienes que saludar, tienes que pedir permiso para ingresar, pero también tenemos que enseñarles como maestros qué tienen que hacer o cómo deben de comportarse éticamente, legalmente, cuando utilizamos el internet. Ahora, vamos a ver. Esto lo podemos encontrar súper enlazado con lo que es la ciberseguridad. El ser ciudadano nos trae derechos, pero también nos trae obligaciones. Y cuando nosotros decimos que la ciudadanía digital tiene que ver con normas de ética y de conducta, podemos encontrar también la ciberseguridad, que hay personas que no respetan estas normas éticas y legales, y por eso se da este término de ciberseguridad, que es cuando la seguridad informática nos ayuda a evitar gestionar los riesgos y las amenazas que se presentan cuando trabajamos en la red y con el uso de dispositivos electrónicos. Sin embargo, esto no solamente afecta cuando utilizamos los dispositivos electrónicos, sino cuando nosotros son vulnerados nuestros derechos a través de estos medios, donde no se respetan nuestros datos, no se respeta la intimidad ni nuestra imagen. Entonces, ¿cómo nos afecta la falta de seguridad, de ciberseguridad? Bueno, nos afecta de una forma que puede ser individual, empresarial o en las administraciones públicas. Y más habitualmente podemos decir, lo podemos notar cuando recibimos correos electrónicos no deseados, que suplantan nuestra identidad, cuando nos llegan virus informáticos, cuando estos virus empiezan a espiar nuestros archivos y nuestro contenido de nuestras computadoras o de nuestros teléfonos. Existen diferentes tipos de ciberamenazas, como son ataques a los datos minoristas, que son los datos personales, amenazas a la seguridad móvil y vulnerabilidades del smartphone, ataques de phishing e ingeniería social, el robo de identidad, los ataques a los datos, los ataques de depredadores sexuales que van dirigidos a los niños y ataques a bancos. Para eso, no debemos de asustarnos, sino utilizar medidas de precaución para evitar los mismos. Como ellos es utilizar contraseñas seguras, hacer contraseñas donde encontremos mayúsculas, minúsculas, números y que no sean fáciles de adivinar. Evitar el abrir correos electrónicos sospechosos para que no se puedan introducir datos confidenciales. Destruir los documentos confidenciales, no dejarlos en cualquier lugar, cerrar nuestras cuentas si lo utilizamos en un lugar público, utilizar una VPN para proteger la conexión si utilizamos una Wi-Fi pública y mantener actualizado siempre nuestro software de antivirus. Y ahora sí, los dejamos con Luis Castañeda, que es nuestro encargado de robótica y programación.
Saludos, buenas tardes. Soy Luis Castañeda, también aquí del área de la Dirección de Alfabetización Digital, perdón. Y pues a mí me va a tocar hablar de lo que es la parte de qué es el malware, qué son los virus, qué tipos de virus existen. Pero si gustan, antes de empezar a hablar de esa parte, pues voy a comentar, a responder un par de preguntas que han estado haciendo lo que es en, la, pues en el chat de YouTube. Un maestro estaba preguntando de que cómo pueden eliminar lo que son las cookies una vez de que ya las han aceptado. Pues bueno, estaban haciendo lo que era la recomendación de que pueden instalar lo que es algún antivirus y pues hacer lo que es un chequeo para poderlas borrar si es de que la detectan que es pues alguna cookie maliciosa. Pero si no, también otra manera de cómo ustedes pueden borrar lo que son esas cookies que ya aceptaron es de que se metan a su navegador que están utilizando, ya sea Google Chrome, Firefox, el Internet Explorer, el Edge o el que utilizan de Mac, el Safari. Se tiene que meter lo que es la configuración del sistema operativo y van a encontrar lo que es una parte que dice historial. Dentro de lo que es historial, ahí pueden borrar lo que son las páginas que han visitado y aparte viene lo que es la opción de borrar lo que son las cookies. ¿Estamos de acuerdo? Y ya con eso, pues ya pueden ustedes dejar limpia lo que es el navegador de las cookies que han aceptado. Igualmente, otra pregunta que hicieron, ¿cómo bloquear lo que son las cookies? Aquí en este caso hay ciertas páginas de internet de que no es posible bloquear lo que son las cookies, porque las cookies van desde lo que es el aspecto visual de la página como hasta esa información extra que están pidiendo. Por ejemplo, lo que es nuestra página de la Secretaría de Educación, el Facebook, el YouTube y demás, automáticamente pone lo que son unas cookies para que sea más rápido la próxima vez que ustedes entran, para que se cargue más rápido lo que es la ventana, la imagen del banner de la portada y demás. Entonces, si ustedes quieren bloquear lo que son las cookies, tienen que instalar lo que es algún complemento extra de que sea específicamente para eso. Los mismos navegadores del Chrome, Firefox y demás ya tienen lo que son un apartado para lo que es instalar complementos extras o herramientas extra. Entonces, ustedes metiéndose en esa parte y dándole instalar el complemento, pueden buscar lo que es un bloqueador de cookies y pues ya con eso ya lo instalan y ya pueden configurarlo para que bloquee esa parte, ¿va? A ver, otra de las preguntas. Preguntaban de que si la presentación la van a hacer llegar en digital. Vamos a ver lo que es la manera de que si la subimos a la página de Alpha Online y ya con eso pues ustedes ya se pueden meter y descargarla. Ese pues eso es un PowerPoint con el video de que ustedes van a poder descargar, ¿va? Entonces igualmente pues ahí van a estar lo que son las guías de los cursos para que cuando lo quieran tomar pues puedan pues ver el contenido, ¿va? Y bueno, ya la última pregunta para entrar en tema, ¿qué hacer si sospechamos que somos víctimas de robo de información y o identidad? Pues este es un tema muy delicado porque cuando ustedes están sospechando de que se le robaron la identidad, ya sea por un ataque de un virus o un malware o una persona, es importante de que ustedes tengan pues al menos una pequeña prueba de que son víctimas de eso. ¿Eso para qué? Para que ustedes puedan levantar lo que es una denuncia, ya sea de que la hagan desde lo que es la página de internet del gobierno para lo que es se me fue el nombre, bueno, en la que puedan levantar lo que son denuncias y quejas, ahí pueden ustedes, ¿cómo se llama?, hacer eso, pero teniendo una pequeña evidencia, porque si ustedes nomás tienen la sospecha, pero no tienen evidencia, pues no va a proceder lo que es el trámite. Entonces es importante que tengan eso, una pequeña evidencia de eso. Ah, gracias, me está comentando el doctor Fernando de que está lo que es la dirección de Fiscalía Cibernética. Gracias. Ok. Bueno, pues ahora sí, entremos en tema. Si quieren seguir preguntando, ya al final de lo que es el curso, pues ya el curso, el webinar, vamos a responder otras preguntas. Pues bueno, aquí ya vamos a entrar a lo que es a la parte de qué es el malware. Permítanme. Ok. ¿Qué es el malware? Pues bueno, el malware es un programa o código dañino para los sistemas. Lo que es el malware, pues es la abreviación o el conjunto de palabras de malicious software o software malicioso. Que bueno, pues ya se sobreentiende que es algún programa, algún software de que va a hacer algún daño en nuestro sistema. Entonces, lo que es el malware intenta invadir, dañar o deshabilitar lo que son ordenadores, sistemas informáticos, redes, tabletas y dispositivos móviles que a menudo asumiendo lo que es el control parcial de las operaciones de un dispositivo. La intención del malware es sacarle lo que es dinero al usuario ilícitamente.
El malware no puede dañar el hardware de los sistemas, pero sí robar, cifrar, borrar o borrar lo que son sus datos, alterando lo que son funciones básicas del ordenador y espiar lo que es la actividad en el ordenador sin consentimiento del usuario. Entonces, es importante que ustedes cuando visitan lo que son páginas y demás, ¿cómo se llama? Pues vean a qué darle clic y a qué no. Porque como ahorita les comentaba lo que es el malware, pues bueno, se dedica a eso. Sin que uno lo note, puede entrar a lo que es su computadora y hacer esto que les acabo de comentar. Puede dañar lo que es el hardware y pues tener, perdón, no daña lo que es el hardware, pero puede dañar lo que es toda la información que usted ya tiene en su computadora, a tal punto de que se bloquee esa información y ese es muy difícil, casi imposible recuperarla. ¿Vamos? Ok. ¿Cómo sé que me he infectado de malware? Pues bueno, lo que es el malware puede penetrar en tu ordenador cuando nosotros navegamos por sitios web pirateados. Hay ciertas páginas de internet de que la misma persona de que tiene lo que es la página y eso no sabe de que su página está pirateada. Entonces es importante de que ustedes vean si ya han estado visitando lo que es una página regularmente y de repente ve que aparece pues alguna publicidad así extraña, algún enlace sospechoso o algo, pues bueno, es recomendable no darle clic, ¿va? Igualmente, hacer clic en demostraciones de juegos. Creo que ya todos hemos visto que cuando estamos en el celular, en una página o algo, pues ya actualmente en las redes sociales ya te ponen lo que son demostraciones de juegos en la que tú le puedes dar un clic y pues puedes empezar a jugarlo. Esto no necesariamente es de que de la persona o de la empresa que desarrolló el juego que haya puesto lo que es el virus. Es posible que sí, que solamente se dedicó a eso para que pues, nosotros le demos el clic y pues ya agarre lo que es nuestra información. Otras veces, así como con la página, una empresa pudo hacer lo que es el juego, pero un tercero, o sea, un hacker, un cracker, pues puso lo que es ese malware, ese sistema malicioso, y pues nosotros al meternos, pues ya nos podemos contagiar, ¿va? Ok, otra lo que son descargar lo que son archivos de música infectados. Actualmente ya es menos posible, pero antes cuando empezó toda esta la revolución del internet, de que no había pues los servicios de streaming como el Spotify, el YouTube Music, el Google Play Music, la iMusic, no sé cómo se llama. Anteriormente uno podía descargar lo que eran música, película, con software de que por lo general pues contenía lo que era virus. Entonces no sabíamos qué era lo que descargábamos hasta que ya lo teníamos. Entonces es importante de que procurar no descargar lo que es música. Así como en los pasos anteriores en las diapositivas anteriores de que comentaban de nuestras responsabilidades, bueno, si vas a adquirir algo digital, lo mejor es comprarlo en páginas oficiales o dadas de alta ya oficialmente, ¿va? Bueno, otra manera de que uno puede infectarse de un malware, aquí lo que comenta son instalar nuevas barras de herramientas de un proveedor desconocido. No sé si les ha tocado, a mí me ha tocado de que a veces tengo lo que es mi navegador con 10, 20 barras en nuestro navegador que ya muchas veces ni utilizamos. Entonces es recomendable que cuando se metan en alguna página y les digan de que instalen su barra para que sea un acceso más fácil o algo, lo recomendable es de que no lo hagan, porque esa barra extra que ustedes instalan puede contener lo que es algún software malicioso, ¿va? Igualmente, lo que es instalar software de una fuente dudosa, es posible de que si quieren descargar algo para no pagarlo algo, muchas veces eso que ustedes descarguen y lo instalan contiene lo que es algún software malicioso que no lo notamos y se instala en nuestra computadora. Ahorita más adelante voy a explicar lo que son los tipos de malware para que ustedes pues sepan qué es lo que estamos instalando, estamos dando nuestro consentimiento, ¿va? Y pues bueno, abrir lo que son archivos adjuntos de correos electrónicos maliciosos. Creo que hemos visto que cuando estamos utilizando lo que es nuestro correo electrónico, llega lo que es publicidad de terceros que ni conocemos. Entonces, pues es recomendable de que si no conocemos lo que es ese correo, esa empresa, no abramos lo que es ese correo, ¿va? Ok. ¿Cuáles son los tipos de malware más comunes de que se pueden utilizar? Pues bueno, uno es el adware, que es un software no deseado diseñado para mostrar anuncios en su pantalla. Aquí en este caso creo que hemos visto que cuando abrimos alguna página, pues aparecen lo que son ventanas emergentes de instala esto, has ganado esto, haz esto. Entonces, ese es un tipo de malware que nosotros, si nos infectamos, pues ese tipo de virus, ¿va? El spyware observa lo que son las actividades
credenciales del usuario en el ordenador en secreto y sin permiso. Y este spyware se los comunica al autor del software. Entonces, este tipo de software es de que se instale en nuestra computadora y cuando nosotros estamos visitando lo que es alguna página, estamos agregando lo que son datos de nuestras tarjetas, estamos hablando con familiares, con quien sea, toda esta información se la manda lo que es el que desarrolló este software. Entonces, va a haber mucha información que no le importa, pero muchas veces va por información muy en específico, que son los datos pues, muy delicados de que nosotros metemos, ¿va? Lo que es un virus, bueno, ya lo hemos estado escuchando. Un virus se adjunta a lo que es a otro programa y cuando se ejecuta se replica modificando otros programas del ordenador e infectándolos con sus propios bits de códigos. Creo que ya hemos visto muchas veces que cuando estamos utilizando muchas memorias USB de compañeros o de nosotros mismos, de que hay veces de que cuando lo conectamos en una máquina, una vez de que la extraemos y lo conectamos en nuestra máquina, tiene lo que son algunos archivos extras que no conocemos. Entonces, ese es el tipo de virus de que una vez instalado se replica y pues simplemente lo que hace es molestar al usuario final, ¿va? Los gusanos. Los gusanos son un tipo similar a los virus que se replican por sí solos con el fin de diseminarse por otros ordenadores en una red, normalmente provocando lo que son daños y destruyendo datos y archivos. Ok, otro tipo de virus, uno que es muy dañino de los más pues problemáticos de que podemos adquirir, son los virus troyanos, creo que ya los hemos escuchado. Este es un tipo de virus muy peligroso que una vez de que está en el sistema, los atacantes que se ocultan tras el troyano obtienen acceso no autorizado al ordenador infectándolo. Desde allí se utilizan para robar información financiera o instalar amenazas como virus. Muchas veces me tocó ver una experiencia de que me comentaron de que hubo una empresa de que era supuestamente para apoyar a limpiar lo que era una máquina de virus y demás. Entonces, ¿qué era lo que hacía el usuario? Se contactaba con esa empresa y la empresa le pedía que instalara lo que era un software para hacer lo que era el acceso remoto desde esa computadora. Entonces, una vez de que ya tenía el acceso remoto, le instalaba el troyano que fuera para que en futuras ocasiones, sin que nosotros lo supiéramos, bueno, la persona de que tuvo esta experiencia, pues pudiera conectarse y cuando la persona no estuviera en la máquina, pues pudiera sacar toda la información de que quisiera pues esas personas, esos hackers, ¿sí? El ransomware bloquea lo que es el acceso del usuario al dispositivo o cifra sus archivos y después lo obliga a pagar un rescate para devolverlos. Va muy de la mano lo que son estos dos porque muchas veces cuando instalan lo que es el troyano, esas personas instalan lo que es el ransomware para que cifre o encripten o codifiquen toda la información. Entonces, si yo en mi computadora tengo mucha información de que pues es importante porque es del trabajo, son datos personales, mis fotos de toda la vida o algo, pues esta persona de que instaló ese ransomware para codificar o bloquear todo, pues te pide cantidades ¿cómo se llama? Ridículas de dinero para que pueda rescatar lo que es la información, ¿va? Otro tipo de malware es el rootkit, que proporciona al atacante privilegios de administrador en el sistema infectado. Ya todos conocemos de que cuando estamos utilizando lo que es la computadora, pues tenemos lo que es el usuario común o el administrador, que es el que permite hacer cualquier cambio en nuestra máquina. Entonces, este tipo de malware, lo que es el rootkit. Y pues bueno, lo que es un... no sé qué nombre tenga, si sea el phishing, el sniffing, que es un registrador de pulsaciones de teclas, que este grande rasgo lo que hace es de que graba todo lo que uno está escribiendo. Y entonces, si estamos escribiendo algo en Word, en Excel, en una página de que ponemos lo que son nuestros datos de nuestra tarjeta de crédito, cuando le manda toda esta información al perpetrador, al que instaló este sniffing, este phishing, lo que hace es eso, de que detecta esos patrones y ya con eso pues ya obtiene lo que son los datos, ya sea de tu tarjeta de crédito, de tus cuentas, de que tú utilizas en tus redes sociales o alguna cuenta de banco, lo que sea. Entonces, pues es este tipo de virus también de que existe. Ok. ¿Cómo sé de que un equipo es vulnerable? ¿O qué es la vulnerabilidad? Bueno, la vulnerabilidad es la debilidad o fallo que presenta un sistema de información. Este es capaz de poner en riesgo la seguridad de toda o parte de la información. Es decir, es un problema que tiene nuestro sistema. Creo que sí han visto muchas veces de que
de que en nuestro sistema operativo recibe lo que son las actualizaciones. Esas actualizaciones es solamente para eso, para que cuando estos desarrolladores detectan que hay una falla o una manera de que terceros pueden con meterse, pues bueno, sacan lo que es una actualización para cubrir esa falla o esa vulnerabilidad, ¿sí? El motivo es que este fallo de debilidad permite que el atacante comprometa la integridad, confidencialidad e incluso la disponibilidad de la información y los datos con los malware que mencionamos anteriormente, ¿sí? Los orígenes de la vulnerabilidad, son muy diferentes. Pueden ser debidas a fallos en el diseño del sistema, carencia de procedimientos o simplemente errores de configuración. Todo esto va de la mano con lo que les acabo de comentar. Hay veces de que cuando sacan lo que es un nuevo sistema operativo, al ser tanta información, se les pasa cierta parte de que no contemplaron o no detectaron. Entonces, esas personas, bueno, de ahí se agarran para poder infectar nuestro equipo. Ok, ¿cuáles son las amenazas? Bueno, va muy de la mano con la vulnerabilidad. Una vez de que tenemos un sistema vulnerable, ya puede presentar lo que es una amenaza. La amenaza es la acción que se vale de una vulnerabilidad, tal como ahorita lo comenté, para actuar contra la seguridad del sistema de información. Estas actuaciones son siempre peligrosas, pero obviamente si existe una vulnerabilidad, su efecto se posibilita y multiplica. La amenaza no forma parte de nuestro sistema, vaya. Ok, ¿y cuáles son los riesgos? Ya lo hemos comentado en todo este webinar. El riesgo es una probabilidad de que se pueda producir un incidente relacionado con la ciberseguridad industrial y doméstica. Y tiene como principales factores la existencia tanto de una vulnerabilidad como de una amenaza. Se trata de una cifra que indica las posibilidades de que una amenaza con el aprovechamiento de una vulnerabilidad se materialice produciendo impactos negativos en el sistema de información. Ok, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para lo que es evitar algún ciberataque? Pues bueno, una recomendación es siempre tener el sistema operativo actualizado. Era lo que le estaba comentando. Es muy importante que si están utilizando un celular, una tablet, una computadora, una laptop, lo que sea de que tenga un sistema operativo, procuren tenerlo siempre actualizado. Porque al estar actualizado va a corregir estas vulnerabilidades que pudiera tener nuestro sistema. ¿Sí? Configurar lo que es la última versión de antivirus y firewall. Ya todos conocemos lo que es un antivirus. El antivirus de grandes rasgos, pues es un software de que está en todo momento revisando lo que es nuestro ordenador o nuestro equipo, de encontrar algo diferente, algo de que digas, ¿sabes qué? Esto no detecto que sea algo habitual, entonces lo pongo lo que es como un virus. Hay veces de que esos antivirus no detectan cosas que no son virus, pero es porque encuentran cosas de que son diferentes al sistema. Y el firewall, pues es solamente un cortafuegos. El cortafuegos es simplemente también un software de que antes de que llegue a nuestra computadora bloquea el acceso o viceversa. Para salir también es hay firewall de que bloquean, de que no salga o entre a pues información indebida, ¿va? Y por último, controlar qué personas tienen acceso a los datos. Pues bueno, esto es muy básico también. Tratar de que no cualquier persona haga uso de nuestro equipo. Si es alguien de confianza, nuestros familiares, amigos, pues bueno, adelante. Pero si estás interactuando tú con terceros, o sea, de que personas de que no conoces, pues es importante de que si no le tienes la confianza, no prestar lo que es el equipo porque puede instalarte algo o puede hacer algún uso indebido de tu computadora, ¿va? Pues bueno, creo que de mi parte, pues es toda la información en relación de lo que es malware. Si gustan, ahorita voy a dar uso de la palabra al doctor Fernando para que vaya a responder lo que son algunas preguntas y pues dar información extra en relación a nuestros cursos en línea que tenemos en nuestra página de Alpha Online. Gracias por su atención y voy a...
Bien, pues muchas gracias por atender a este webinar, que lo hacemos con mucho gusto porque sabemos que estamos preocupados por la situación de tener tanta información que nos puede llegar a dañar. Agradezco a mis compañeros, la maestra Luz Patricia, el maestro Luis Castañeda, que estuvieron acompañándome. De las preguntas prácticamente ya contestamos todas ahí en el chat. Recordarles que la presentación va a estar el día de hoy en la página de Alfabetización Digital, antes DIPTA. Ahí vamos a colocarla en un par de horas más para que la puedan descargar. Y que este fue una síntesis. Si se fijaron, nos fuimos súper rápido porque estos son dos cursos que son aproximadamente 40 horas, donde les explicamos detalle a detalle qué hacer, qué no hacer y cómo evitar los problemas. En ese sentido, quiero invitarlos a que tomen en la página de alfabetización digital de Alfa Online los cursos de ciberseguridad y el curso de ciudadanía digital, en el cual tienen descargables las guías. O sea, ustedes pueden entrar y descargar la guía es de ustedes, y que podamos estarla trabajando. Y además el curso, pues extra, da exámenes, da tutoriales, da ejemplos, y sobre todo pues ya nos conocen cómo somos en alfabetización digital de esta Secretaría de Educación. Les damos un trato personalizado a pesar de que estamos en la virtualidad. Entonces tienen ahí en el chat, también ya les pusimos nuestro correo electrónico. Quienes deseen que tengamos alguna charla con sus estudiantes, con sus maestros, en alguna reunión, con todo gusto, aunque esta charla queda grabada en el canal de la Secretaría, podemos programar y tener una plática con sus maestros, incluso con sus papás. Recuerden que estos cursos también forman parte del proyecto de Recrea Familia, porque también es muy importante el apoyo de los papás en este proceso, ¿no? De nuestra parte viene siendo eso. No sé si hubiera alguna otra pregunta, pero básicamente la seguridad en unas páginas, que el protocolo HTTP tenga una S, ¿cómo puedes borrar? Hay software gratuito antivirus como el ABG. Tenemos también los software que son los tres mejores de este año, están catalogadas como Bitdefender, Panda y Norton. Y bueno, tenemos además de eso, hay que instalar otros programas para tener. Pero como lo comentaba un maestro en el chat, el mejor antivirus eres tú. Con las recomendaciones que nos dieron nuestros compañeros, el mejor antivirus es tú. No prestes tu computadora, no entres a sitios que no estás seguros. Incluso puedes entrar a algunas páginas como incógnito para que no queden grabada toda tu información y mucha información más. Créeme que esto es súper amplio y nosotros en Alfabetización Digital estamos para apoyarles. Y que esto es inclusivo para todos los compañeros del estado. Un saludo a las personas que nos estaban viendo desde Bolivia. Es un gusto, estamos en la misma situación de problema, entonces estamos listos para enfrentarla en conjunto. Pues de mi parte vendría siendo todo. Agradecemos su asistencia a este webinar. Los esperamos en un siguiente, pero más importante, los esperamos en los cursos de ciberseguridad y de ciudadanía digital que ya están y que ya tenemos docentes. Se les da un reconocimiento y se está validando también la certificación. Entonces ese es el mensaje que tenemos para hoy. Los esperamos. Recuerden, el próximo lunes y martes tenemos Recrea Academy y martes y miércoles Recrea Familia. Los que no se han inscrito, los esperamos en la virtualidad, y tenemos por ahí, estamos buscando el récord de la clase de matemáticas aplicada, el récord Guinness con más participantes, con nuestro amigo el profesor Julio Profe. Agradecemos a todos su participación, su asistencia, y quedamos pendientes en una siguiente transmisión. Muy buenos días.